Buenas tardes. Aquí comienza el Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera USO. A continuación, nuestros titulares. USO fija postura sobre explotación petrolera en taller de política petrolera y paz. Conozca por qué es importante que en el país exista una política minero-energética y ambiental. Comité en defensa del PMRB convoca a barranqueños a participar en jornada el próximo 25 de agosto. Al cierre, espere. Por un país en paz, la USO apoya el sí en el plebiscito. Conozca detalles en la entrevista con el presidente de la USO Nacional, César Loza. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. La organización sindical sigue siendo blanco de las amenazas de los grupos al margen de la ley. Esta vez, Rodolfo Vecino Acevedo recibió amenazas por parte del grupo denominado Autodefensas Gaitanistas. Pero no solamente él, sino su familia fueron blanco de esta amenaza a través de un panfleto. En los últimos días, al correo personal de Rodolfo Vecino, secretario de Derechos Humanos y Paz de la USO, y a los correos de la Junta Nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, llegó un panfleto amenazándolo de muerte junto a su familia, por lo que la USO señala que el gobierno ha suscrito unos acuerdos en La Habana y se ha comprometido a desmantelar el paramilitarismo. En la realidad, el sindicato viene siendo víctima de una andanada de amenazas y atentados del paramilitarismo en diversas regiones del país, en momentos que la sociedad espera del gobierno garantías para que los trabajadores y la población puedan organizarse y manifestarse en pro de sus derechos. Este hecho es una amenaza seguramente de los sectores que se oponen a que en Colombia se inicie un proceso de construcción de la paz y que se resisten a reconocer que la lucha social sea parte natural de una democracia. Así las cosas, la USO exige, como siempre, no solo investigar esta nueva amenaza de muerte contra el dirigente de la USO, Rodolfo Vecino Acevedo, sino informar al país sobre el resultado de las investigaciones sobre las innumerables amenazas que ha denunciado meses atrás. El Comité en Defensa del PMRB sostuvo un nuevo encuentro para definir acciones que obligue al gobierno nacional a fijar su mirada en Barranca Bermeja y en la crisis económica por la que atraviesa el municipio a raíz de la no ejecución de este proyecto. Asimismo, realiza una invitación a todos los porteños para el próximo 25 de agosto y se abanderen de esta lucha. No para la lucha de las organizaciones y entidades que conforman el Comité en Defensa de la Ejecución del Plan de Modernización de la Refinería de Barranca Bermeja. Poco a poco venimos avanzando en este proceso de construcción de tejido social para hacer posible la realización del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. La verdad es que la ciudad está en una situación caótica y requiere de este proyecto como tal, el país también lo requiere. Y en eso estamos unificados. ¿Qué hemos logrado hasta el momento? Hemos logrado que muchos de los partidos políticos, que la Cámara de Comercio, que el Comité de Gremios, que la Iglesia, que los desempleados estemos de acuerdo con la realización del proceso. ¿Qué nos falta? Estamos todavía guardando, preservando nuestras propias trincheras y no hemos logrado traspasarlas para que haya un tejido real. Ese es el desafío en este presente y hacia eso estamos trabajando. El comité trabaja para lo que será la convocatoria del próximo 25 de agosto, cuando Ecopetrol celebra sus 65 años de creación, donde se espera la participación masiva de todos los porteños a exigirle al gobierno nacional cumplir con este proyecto que reactivaría la economía del municipio, que en la actualidad es golpeado bruscamente por una crisis social y económica. Ese 25 de agosto vamos a estar aquí en la plazoleta Pipatón desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día en un tema deportivo. Entre las 12 del día y el 2 de la tarde vamos a estar haciendo un bazar. La gente puede venir, los desempleados que tienen sus cositas, a venderlas para que con eso comamos. De las 2 a las 5 de la tarde vamos a hacer una peña cultural. De hecho, ya estamos limpiando el Teatro de la USO. Los muchachos que no han tenido en estos días la posibilidad de realizar la Semana de la Juventud van a poder hacer sus prácticas aquí en el teatro y vamos a hacer las presentaciones el día 25 de agosto. A las 5 de la tarde vamos a hacer una marcha con antorchas desde la plazoleta
vamos a llegar hasta el Haz de Copas y nos regresamos hasta la antorcha que hay por acá cerca en el técnico. El comité reitera que es urgente que el gobierno nacional reconsidere su negativa decisión sobre la declaratoria de emergencia económica en el municipio. Vamos a la pausa en nuestro informativo y ya regresamos. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias. Más aún cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente, esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. Durante 2 días, la organización sindical desarrolló el taller sobre política petrolera y paz. Entre los asistentes estuvieron representantes de Ecopetrol y la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, ACIPE, quienes participaron del debate sobre fracking en Colombia. En Barranca Bermeja se dieron cita a los presidentes de todas las subdirectivas de la USO en el país para asistir al taller de política petrolera y paz orientado desde la Junta Directiva Nacional. Para la organización sindical es necesario este debate ante la necesidad de fijar una postura por parte de la USO en materia de explotación de recursos petroleros, toda vez que existe una realidad en el país de reservas de crudo para 5 años. La disminución en los campos petroleros se ha reportado en un 70% y las refinerías no tienen garantizado el suministro de crudo. Toda el agua del pueblo San Martín, toda el agua no se está yendo directamente a la quebrada. No hay una planta de tratamiento. Yo tengo la foto aquí, el agua se la mostré al profesor Manegas. El agua negra, totalmente negra, contaminando a la quebrada, luego la quebrada llega al río Lebrija, luego el río Lebrija llega a la Magdalena. Eso ha estado ahí por años y todos los días la gente pasa por ahí y lo ve. ¿Por qué nadie hace nada de eso? ¿Por qué las mismas personas que son las afectadas, porque sus mismas regiones, su mismo ganado, todo se está viendo afectado? ¿Por qué nadie se pone ese color verde y dice, vamos a seguir contaminando esto más? El escenario fue abierto a discutir las diferencias y las propuestas expuestas por los panelistas, como ACIPET, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo frente a la explotación petrolera y la forma como se debe hacer. El conocimiento es parte de toda la experiencia y parte de todo el estudio, porque yo he sido docente académica universitaria y como conferencista en el tema de petróleo para todo el país, en diferentes escenarios, en el Congreso de la República, ante todas las autoridades departamentales, delante de las autoridades de las diferentes asambleas departamentales, las corporaciones autónomas en diferentes áreas del país, los periodistas. Y pues ha sido una experiencia muy bonita porque hemos tratado de llevar los conocimientos académicos a los diferentes sectores con el fin único de compartir el conocimiento en el pensamiento un poco quizás romántico de hacer patria de alguna manera, pero también con el interés de que las autoridades y quienes tienen el poder de decisión tengan elementos de juicio a la hora de la toma de las decisiones que puedan impactar al país. Crudo sí, pero no así, es la consigna de la organización sindical, pues la explotación petrolera debe hacerse de una manera responsable. En este espacio, catedráticos como el ingeniero Óscar Vanegas defendieron su postura crítica frente a la explotación de crudos no convencionales. Es una política regresiva, obviamente, porque poco le aporta a la economía del país. Prácticamente estamos viviendo un proceso de saqueo de nuestros recursos naturales. Las multinacionales están quedando con todo desde el punto de vista económico. La participación en la producción es muy baja en este caso de proyectos de yacimientos no convencionales. Se concluyó de que aún falta mucho por estudiar desde el punto de vista geológico. No tenemos un inventario de las fallas naturales que hay en la cuenca del Valle Medio del Magdalena. Es evidente de que no tenemos tampoco un estudio de las aguas subterráneas. El país no cuenta con laboratorios de aguas subterráneas,
no hay un monitoreo de la sismicidad en la zona. Hasta ahora, ConocoPhillips y lo mismo que ExxonMobil y Pares están en la fase 1 haciendo algunos estudios preliminares. En otras palabras, estamos muy crudos para obtener crudo de lutitas o fracturamiento de lutitas. Representantes de Ecopetrol, empresas petroleras, catedráticos, Funtramiesco y otras organizaciones participaron e hicieron sus aportes de construcción para que en el país exista una verdadera política petrolera encaminada a la paz. En este espacio también se debatió sobre la importancia que tiene para el país que exista una política minero-energética y ambiental que vele por los recursos no renovables y frene la política del gobierno nacional de seguir entregando los recursos al capital extranjero. La globalización neoliberal que ha facilitado la intervención del capital transnacional en todos los ámbitos tiene la agricultura y la industria en Colombia casi al borde de la extinción. Perdió el patrimonio público, especialmente los renglones estratégicos de la economía, debilitó su capacidad regulatoria, convirtiéndolo en un régimen antidemocrático y privatizó los derechos de la población, lo que hace que la economía está pensada desde entonces al servicio del mercado extranjero y no de los intereses nacionales ni en beneficio del pueblo colombiano. En este sentido, es necesario que en el país exista una política minero-energética y ambientalista, a lo que la USO le apuesta en sus luchas desde hace muchos años. Bueno, para el país es sí, muy importante, seguramente importante tener una política minero-energética y ambiental, porque actualmente los dueños de todas las zonas mineras de Colombia son prácticamente las multinacionales y no hay una política clara, una ley que realmente salvaguardía los intereses nacionales, los intereses de las comunidades, los intereses de la naturaleza. Y pues en estos momentos, como consecuencia y como terminación de la Segunda Asamblea por la Paz, ha salido la necesidad de crear una mesa minero-energética y ambiental que configure toda esta política, un proyecto de presentar propuestas alternativas del movimiento social, político y energético. La falta de política minero-energética ha llevado al país a perder su soberanía sobre los bienes naturales y los alimentos, partiendo que las empresas transnacionales han llegado hoy a controlar su uso en función de los negocios mineros y energéticos facilitados por los tratados de libre comercio. En esta etapa que estamos de la coyuntura política, de la construcción de la paz, pues de aquí en adelante sigue la construcción de la paz. Entonces, como el Estado colombiano, el régimen colombiano actual es un régimen entregado a las multinacionales, es un régimen que acepta todos los condicionamientos de las compañías multinacionales, pues no le corresponde otra alternativa al movimiento social que presentar diversas propuestas que recogen las aspiraciones, que recojan las necesidades de las comunidades, las consultas de las comunidades, para desarrollar esta política social minero-energética y ambiental. Aunque son de mucha importancia los acuerdos ya alcanzados en el proceso de paz en esta materia, se considera que los colombianos no tienen las condiciones necesarias para ejercer el poder ciudadano de participar, decidir, controlar y ajustar los procesos productivos en torno a la minería y energía. Es así como en el taller de política petrolera y paz, entre otras, se pudo concluir que la sociedad requiere de una explotación minero-energética necesaria, basada de acuerdo a los intereses de la nación, debe estar en función de la protección del patrimonio natural y el medio ambiente. Desde hace algunos años, la USO viene abanderada de esta propuesta para el país. Vamos a la pausa, ya regresamos con un invitado, César Loza, el presidente de la Junta Directiva Nacional de la USO, hablando de paz y por qué es importante apoyar el plebiscito. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias. Más aún cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente, esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. Entramos a la recta final de nuestro programa y como ya lo había anunciado, nos acompaña en este momento César Eduardo Loza, presidente de la Junta Directiva Nacional, a quien saludamos. César, bienvenido al programa.
Gracias, Lina. Un saludo muy cordial, extensivo pues a los trabajadores y trabajadoras afiliadas a la organización sindical y por supuesto a toda la comunidad del Magdalena Medio. Bien, el propósito de que César nos acompañe en este momento en nuestro set es para hablar de la posición que asume el sindicato en defensa de este proceso de paz que se adelanta en el país, pero también de por qué es importante que los colombianos apoyemos el sí. César. Bueno, lo primero es ratificar que históricamente la USO ha acompañado los procesos de paz. Consideramos que la terminación del conflicto armado que vive el país se debe dar por la vía del diálogo. De hecho, el año pasado realizamos un proceso denominado Segunda Asamblea Nacional por la Paz, precisamente con participación de las diferentes regiones en donde hay explotación minero-energética, para que de allí se haga propuesta de cómo la riqueza minero-energética se pone en clave de construcción de país, en clave de desarrollo, y no debe servir nuestros recursos minero-energéticos para generar violencia, conflictividad social, conflictividad armada, contaminación del medio ambiente, desempleo, hambre, pobreza, miseria, desplazamientos, etcétera, etcétera. Entonces, hicimos ese ejercicio el año pasado y ahora en este contexto pues del avance significativo que ha tenido el proceso de negociación de la FARC con el gobierno nacional en La Habana, acabamos de tomar una determinación como organización sindical. Y vamos a apoyar la refrendación de los acuerdos. Hemos orientado y estamos orientando a los compañeros trabajadores, a las trabajadoras, afiliados y no afiliados a la organización sindical, a las comunidades, a toda la sociedad para que apoyemos con un sí la refrendación de estos acuerdos. Consideramos que la paz es un derecho de todos los colombianos. La paz no le pertenece a ningún partido en particular. La paz no le pertenece a César Gaviria ni al gobierno de Santos, es un derecho que tenemos los colombianos y en ese sentido pues vamos a trabajar como organización sindical. Pero queremos hacer la distinción, esto de ninguna manera significa que nosotros estamos alineados con la política económica y social del gobierno de Juan Manuel Santos. Estamos de acuerdo en que hay que apoyar la paz, pero vamos a confrontar al gobierno de Juan Manuel Santos, vamos a confrontar la política de privatización de Ecopetrol. Y frente a eso queremos hacer claridad y distinción como organización sindical. Bien, en la medida en que podamos estaremos en nuestro programa abordando todo lo que tiene que ver con el plebiscito por la paz y por qué los colombianos deben apoyar esta iniciativa. Precisamente, César, recordémosle a todos nuestros televidentes en todas las partes del país donde nos sintonizan, ¿por qué hay que decirle sí al plebiscito? Bueno, nosotros tenemos en nuestro país más de 52 años de conflicto, son casi 60 años pues de conflicto armado. Estudios serios como el del Centro Nacional de Memoria con corte a 2012 reflejan aproximadamente 220 mil personas fallecidas por efecto de esta guerra, de esta violencia. En los últimos 15 años el conflicto armado ha valido 330 billones de pesos. El conflicto armado ha representado más de 6 millones de víctimas y por eso consideramos que este país hay que transformarlo y un buen paso, el paso importante que se está dando en este proceso en La Habana, pues debemos refrendarlo los colombianos. Aquí, infortunadamente, estamos en dos escenarios muy concretos. Un escenario con una corriente de opinión liderada por el expresidente Uribe que está orientando a que se vote negativamente el plebiscito y, por supuesto, una corriente de opinión de diversas matices, de diversos matices políticos que estamos orientando a que hay que apoyar masivamente el plebiscito por una razón muy sencilla. Aquí estamos entre la guerra y la paz y no es cierto que si se pierde el plebiscito entonces nada va a pasar. La FARC han dicho, el mismo gobierno lo ha admitido, si el plebiscito no pasa, si no hay refrendación de los acuerdos, pues sencillamente vamos a estar expuestos a un escenario donde la guerra continúe. Y consideramos que la guerra tenemos que hacer el esfuerzo desde la sociedad civil con nuestro aporte pues para que finalice de una vez por todas, pero de una vez vale este espacio pues amplio, extenso, para manifestar que la organización sindical llama al gobierno nacional para que dé las garantías plenas y entre en un proceso de negociación el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación, el EPL, porque consideramos que la paz debe ser integral.
pero hay que tener en cuenta algo muy concreto para que no haya lugar a confusiones. Nosotros no estamos pues diciendo que con la firma o con la refrendación de estos acuerdos entonces entramos al paraíso terrenal, ¿no? Es un paso importante el que se está dando en la construcción de una nueva Colombia, pero la lucha social, la movilización social continúa. Hay una agenda de movilización que tenemos que desarrollar, porque este gobierno, si bien es cierto, está hablando de paz, hay muchos acercamientos, pues, o mejor, hay acuerdos muy concretos en La Habana. También el gobierno continúa con su política de privatización y entrega del patrimonio público. Están hablando de reformas tributarias, reformas pensionales y, por supuesto, que eso lo vamos a confrontar. Precisamente, ¿qué decir, César, sobre estas cortinas de humo que hemos visto en el transcurso de estos días, liderada por aquellas personas que van en contra de la paz en el país? Por supuesto que en el marco de la democracia hay derecho a la diferencia, pero no podemos dejarnos confundir. Quieren tomar cualquier punto que les sirva de apoyo para empezar a tratar de deslegitimar los acuerdos de paz, diciendo pues, uniendo hechos, y todo finalmente lo trasladan a decir que se quiere llegar a un escenario de impunidad, de entregarle el país al castrochavismo, de entregarle el país a la FARC, que son exigencias de la FARC, y frente a eso queremos ser claros. Nosotros estamos invitando pues a que no nos dejemos confundir y apoyemos masivamente el sí. Creemos que esta paz merece el esfuerzo de todos. No podemos sencillamente hacerle apología a un discurso que invita a continuar en la guerra, pero además tener en cuenta que a veces nosotros estamos en un escenario cómodo, donde tenemos mediana estabilidad, o estamos pues en la ciudad, tenemos la posibilidad de unas condiciones diferentes. Hay que tener en cuenta que las víctimas de la guerra, que esos campesinos pues que no tienen ni siquiera la posibilidad de educación, de esos campesinos que son insurgentes, de esos campesinos que son policías, que son hijos de colombianos, de esos campesinos que producto de la violencia han perdido su vida, ese escenario hay que tratar de cambiarlo, y pensamos que un buen inicio para que haya menos víctimas en este escenario de violencia, de esta guerra pues interminable, es empezar a validar y a formalizar esos acuerdos de paz, y nosotros como sociedad no nos podemos sustraer de esa responsabilidad. Creemos que hay que empezar a generar esfuerzos, a validar esos escenarios que contribuyan a finalizar esa lucha armada. ¿Es entonces la posición que asume, que toma la organización sindical en defender el proceso de paz y el sí por el plebiscito? César, dejemos pues a un lado este tema, pero hablemos también de Ecopetrol. ¿Cuál es el panorama en este momento? Bueno, Lina, antes de entrar al espacio de Ecopetrol, para cerrar el tema de paz, la USO va a hacer pedagogía de paz. Vamos a participar en los espacios académicos que convoquen las universidades, las organizaciones sociales y quienes estén de alguna manera realizando eventos para que nos pronunciemos frente al tema de paz. Como organización sindical vamos a estar ahí apoyando esos procesos. ¿Cuál es la situación que se registra en la actualidad, todo lo que tiene que ver con Ecopetrol? Bueno, hay que manifestar pues con mucha tranquilidad que, y con responsabilidad, por supuesto, que mientras se habla de paz y de construcción de una nueva Colombia, pues, con equidad social, con igualdad, con reconocimiento a los derechos, pues en Ecopetrol encontramos un escenario que no está alineado con ese propósito. Nosotros como organización sindical seguimos advirtiendo la situación que hoy tenemos con la empresa colombiana de petróleos. Hay un riesgo inminente pues de privatización sobre algunos activos valiosísimos de la empresa. En el caso de Propilco, que es la empresa que maneja la parte petroquímica, el Consejo de Ministros avaló la venta de Propilco, es decir, es un proceso que está caminando y seguramente que en próximos días nos estarán notificando del proceso de venta de oferentes pues, frente a este activo valiosísimo de Ecopetrol. En el caso de los campos de producción, el 23 de julio ni siquiera la administración de Ecopetrol tuvo la deferencia de decirle al sindicato sobre este propósito. Nos enteramos por medios de comunicación de la decisión de vender 20 campos de producción, y en el cronograma que tiene Ecopetrol, tiene presupuestado que al finalizar el mes de octubre ya deben estar vendidos estos campos. La refinería de Barranca Bermeja, seguimos pues
reclamándole al Gobierno Nacional, a la Presidencia de Ecopetrol, la realización del proyecto de modernización de nuestra refinería. A propósito del tema que desarrollábamos estos días aquí en la USO, sobre la explotación petrolera, incluso los académicos, que nada tienen que ver con Ecopetrol, pero que conocen del tema de petróleo, como en el caso de ACIPET, que es la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, manifestaban su preocupación por lo que puede ocurrir con la refinería en Barranca Bermeja, porque estamos ante un panorama de posibilidad de importación de gasolina. Entonces es un tema pues que preocupa. La situación en Ecopetrol es compleja. A eso hay que sumarle pues una información que le ha llegado recientemente al sindicato, en tanto las operaciones que se hacen en el terminal Néstor Pineda de la ciudad de Cartagena, operaciones directas de Ecopetrol, van a ser entregadas a Puerto Bahía, una empresa pues que tiene buena participación accionaria de Pacific. Entonces, este tipo de situaciones lo que nos permiten sintetizar es que la situación de Ecopetrol es crítica. La inminente posibilidad de que nos vendan parte del transporte en Ecopetrol como Cenit o Censa sigue pues vigente. Y de otra parte, nosotros venimos diciendo con mucho fundamento, por supuesto, que no hay reconocimiento a los derechos contemplados en la Convención Colectiva de Trabajo. Hay una sistematicidad por parte de la Administración de Ecopetrol en desconocer esos derechos. Es público pues lo que viene pasando con el modelo de salud, o más bien con lo que tenemos garantizado en la Convención Colectiva en materia de prestación de servicio de salud. La Administración de Ecopetrol viene trabajando en un modelo que por supuesto el sindicato no comparte, y le hemos dicho a Ecopetrol que no vamos a aceptar ningún tipo de imposición en modelos de salud, aparte al respeto de lo que tenemos en la Convención Colectiva. Hay cosas muy graves. Ecopetrol, en un procedimiento unilateral, tomó la decisión que a los nuevos pensionados del sistema general no les va a mantener el beneficio del plan educacional. Es decir, si un pensionado o un trabajador alcanza el derecho pues por el sistema general, como estamos condenados todos los trabajadores en este momento, inmediatamente el trabajador pierde el plan educacional para su núcleo familiar, los hijos que tenga escritos. Pero no solamente la agresión es contra los trabajadores directos, contra la organización sindical, contra los dirigentes, pues se viene dando un proceso de desconocimiento, como quiera que, a pesar que el Ministerio del Trabajo ha sancionado en dos instancias a Ecopetrol con una multa de 996 millones de pesos, Ecopetrol se niega a reconocer el libre ingreso de los dirigentes sindicales. Y decía que la vulneración no es solamente a los trabajadores directos. Ecopetrol ha tomado la decisión de aquellas actividades que no están catalogadas como de la industria, pagarlas con salarios del mercado. Eso significa que muchas actividades en Ecopetrol, vigilancia, rosería, alimentación, transporte, archivo, van a ser pagadas con salarios muy cercanos al mínimo legal, y por supuesto que eso lo que refleja es que hay un desconocimiento en materia de derechos, pero también un inminente riesgo contra la estabilidad de Ecopetrol, y por supuesto que eso amerita una respuesta de la organización sindical. Son las denuncias que hace la presidencia de la Unión Sindical Obrera USO tras la política que viene implementando la administración de Ecopetrol. César, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Bueno, Lina, nosotros reiteramos el llamado a los televidentes, a toda la sociedad colombiana, pues para que nos acompañen en este proceso de validación, aprobación de los acuerdos de paz, pero también en la lucha pues por la defensa de los derechos de los trabajadores y la defensa del patrimonio público representado en este caso en Ecopetrol. Por supuesto que sí. A ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Si quieren conocer más de la actualidad sindical, los invito a participar y a visitarnos a través de nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Los espero en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.